Desarrollar la siguiente expresión que está elevada al cuadrado. Hay varias maneras, podemos separarlos como un binomio y aplicar la fórmula. Lo que recomiendo para no aprenderse tantas fórmulas es simplemente eh, seguir el concepto de una potencia al cuadrado, que es multiplicar dos veces la expresión. Y también de una vez quitar este paréntesis. Eh, aquí tenemos un término, hay un signo y empieza el siguiente término, hay dos. Pero en el primer término... Como al principio no es menos, se entiende que es más, podemos multiplicar este más por los signos que están dentro de, del paréntesis y quitarlo. Es decir, nos quedaríamos con más por más, más a, más por más, más b y el otro término que es menos c. Entonces tendríamos 3 y elevado al cuadrado. ¿Qué significa elevado al cuadrado? Que vamos a multiplicar dos veces esta expresión. Entonces sería a más b menos c. Por a más b menos c, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se multiplica? Bueno, de la misma manera que con cualquier cantidad de términos. Entonces, aquí hay tres términos en el primero y el segundo también. El primer término multiplica a todos los términos del segundo factor y vamos a empezar. Sería a por a, a cuadrada. Bueno, se recomienda empezar por signos. Entonces, se entiende que es más porque no hay menos, más por más, queda más, a por b, ab, y finalmente más por menos, menos, a por c, ac. Vámonos por el segundo factor, más b por a, más por más, más, b por a, ba, o ab para que se vea más bonito, en orden alfabético, más por más, más, b por b, b cuadrada, y finalmente más por menos, menos, y b por c, bc. Finalmente, menos c, también voy a multiplicar los tres términos: menos por más, menos c por a, ac, para que sea más bonito en orden alfabético, menos por más, menos c por b, bc, y finalmente menos por menos más c por c, c cuadrada. Ya terminamos de multiplicar, en teoría esta es la respuesta, pero para que se vea más bonita vamos a simplificarla. Vamos a empezar por las variables y en orden alfabético que tienen potencia. Cuadrada, entonces aquí tenemos un A cuadrada, ya no hay otro, aquí tenemos, entonces ponemos A cuadrada, tenemos un B cuadrada y aparentemente un C cuadrada únicamente. Y luego vámonos con los AB, aquí hay uno y hay dos, los dos son positivos, entonces tenemos dos veces al AB. No vayamos a poner a cuadrada, b cuadrada, no, es dos veces aparece el ab. Continuamos con BC, aquí está uno negativo. Otro negativo, entonces tenemos dos veces el BC negativo. También no hay que cambiar. Cuando simplificamos expresiones no se cambian exponentes, solo se agrupan. Y finalmente hace el factor o el término hace se encuentra dos veces también de manera negativa. Y esta es la respuesta ya simplificada.